Buenas tardes y bienvenidos todos y gracias por venir. Vamos a meditar esta tarde sobre el Salmo 90. Este Salmo se reza en la liturgia de las horas los domingos después de las segundas vísperas, es decir, en la noche que va del domingo al lunes. Es un Salmo de confianza en Dios. Y es un salmo, por así decir, nocturno. Además, la Iglesia autoriza a los que tenemos que rezar, porque nos hemos comprometido a ello, la liturgia de las horas, nos autoriza a recitar este salmo, si queremos, todas las noches durante las completas, para cuando uno lo quiere aprender de memoria. Claro, cada día de la semana tiene su salmo o sus salmos en el oficio de completas. Sin embargo, la Iglesia dice, si queréis, podéis tomar este salmo, el Salmo 90, y hacerlo todas las noches durante la semana. Quiere decir que la Iglesia lo tiene en alta estima y que lo considera un salmo muy adecuado para la noche. Sabéis que la noche tiene un poco el significado del peligro, de la oscuridad, del peligro. Y la idea del Salmo, como vamos a ver, pues es cantar la protección de Dios. En una situación de peligro, Dios es protección para nosotros. Vamos a rezar el Salmo todos nosotros una vez, en voz alta para entrar, digamos, en el Salmo, y después ya empezaremos la reflexión sobre, hoy haremos la mitad del Salmo, sobre los 7 primeros versículos. Y ya en el retiro que haremos, Dios mediante, en el mes de junio, antes del verano, pues terminaremos la meditación sobre este Salmo, meditando los versículos siguientes, desde el 8 hasta el 16. Vamos a rezarlo así como estamos, sentados, empezamos esta parte de aquí y continúa la otra. Yo voy con vosotros, tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día. Caerán a tu izquierda 1000, 10000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Bien, pues vamos ahora a ir desgranando este salmo con la ayuda de tres grandes padres de la Iglesia, San Bernardo, San Agustín y San Jerónimo. El primer versículo dice: «Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente». Y San Bernardo, curiosamente, se pregunta quiénes no habitan al amparo del Altísimo, aunque puede parecer que viven al amparo del Altísimo. Es una curiosa manera que tiene él. Es decir, como si quisiera dar un toque de atención, y dijera: hay algunos que parece que habitan al amparo del Altísimo, pero si te fijas bien, en realidad no. ¿Quiénes son? Y dice tres tipos de personas. Dice, en primer lugar, no habita al amparo del Altísimo el que no recurre a él para que le ayude, porque confía en su propio poder y en sus muchas riquezas. Es muy posible que alguien se tenga por muy fervoroso, porque se entrega denodadamente a las vigilias, ayunos, trabajos y demás observancias, hasta llegar a creer que ha acumulado durante largos años muchos méritos. Dice, hay personas que han hecho tantas cosas buenas y están tan convencidos de que han hecho todas esas cosas buenas, que es verdad que las han hecho, y que tienen tantos méritos que ya están tan seguros de su salvación que no recurren a Dios, no le piden ayuda. Y él dice, si realmente habitasen al amparo del Altísimo, se fijarían sinceramente en sí mismos y temerían ofender a Dios, reconociendo que todavía lo necesitan mucho a Dios. Este tipo de personas no habitan al amparo del Altísimo porque piensan que no lo necesitan. O sea, son como los que se consideran justos. Están tan seguros de que ellos irán al cielo que miran a los demás como diciendo, ya veremos si tú llegas, ¿eh? Porque desde luego que yo llego. Porque tengo, ¿eh? No lo dicen, pero el aire es ese. Y San Bernardo dice, si de verdad estuvieran cerca de Dios, no pensarían eso. Pensarían que son unos pobres pecadores y que en cualquier momento lo pueden estropear todo. Y por eso dice, esos, aunque hagan muchas cosas buenas, no habitan al amparo del Altísimo. Segundo grupo de personas que tampoco habitan al amparo del Altísimo, pues en cierto modo son los contrarios a esto. Dice, son aquellos que desesperan obsesionados por su propia debilidad, desfallecen y se hunden en el desaliento de su espíritu. Dice, son aquellos que están tan obsesionados por sus pecados, por su fragilidad, por su debilidad, que se hunden en el desaliento. Es decir, que desconfían de su propia salvación a causa de su propia debilidad. Y dice él, están instalados en sí mismos, dan siempre vuelta a sus fragilidades, se sienten impelidos a desahogarse caprichosamente de todas sus penas. No hacen más que decir lo pecadores que son, lo miserables que son, lo tal, venga, dale, dale. Dice, no habitan al amparo del Altísimo estos. Ni siquiera lo han conocido, porque son incapaces de reaccionar para pensar en él alguna vez. Solo piensan en sí mismos. Los de antes pensaban en sí mismos para decir, soy maravilloso. Estos piensan en sí mismo para decir, soy un desastre. Y por lo tanto, es imposible que me salve.
Y San Bernardo dice, estos tampoco habitan al amparo del Altísimo. Es decir, unos, por creerse buenos, y los otros por creerse que no tienen remedio. Y San Bernardo detecta en el fondo, en estos dos tipos de personas, la misma actitud. Se miran a sí mismos más que a Dios. Unos se miran a sí mismos y se ven maravillosos. Otros se miran a sí mismos y se ven hechos un desastre. Pero claro, el fallo está que solo se miran a sí mismos en vez de mirar a Dios. Y en tercer lugar, dice, tampoco habitan al amparo del Altísimo los que esperan en el Señor, pero inútilmente, porque se sienten tan seducidos por las caricias de su misericordia, que nunca se enmiendan de sus pecados. Es decir, luego están los que confían en el Señor, confían en su misericordia, pero confían tanto que no se esfuerzan por corregirse. Que dicen, claro que me salvaré, pero no intentan corregirse, no intentan convertirse de sus pecados, porque confían en la misericordia del Señor. Y San Bernardo dice aquí una cosa muy interesante, dice, semejante esperanza es totalmente vacía y engañosa, porque carece de amor. O sea, está bien que creas que el Señor es infinitamente misericordioso, porque lo es, pero si le amaras una chispita, intentarías no volver a pecar. Esto de decir, por lo menos lo intentarías. No digo que lo conseguirías, pero por lo menos lo intentarías seriamente. Pero esto de decir, como Dios es misericordioso, pues al final iré al cielo, y no hacer nada por intentar corregirse, por intentar convertirse, pues es no amar al corazón de Cristo y no tener en cuenta que el corazón de Cristo está herido por nuestros pecados. O sea, en el lenguaje coloquial diríamos, es ser un fresco, un cara dura. Y San Bernardo dice, pues esos tampoco habitan al amparo del Altísimo. Claro, y la razón en los tres es, en el fondo, la misma. Es que no salen de sí mismos. Unos haciendo buenas obras, otros desesperándose por sus pecados, otros confiando en la misericordia de Dios, pero sin intentar corregirse. El caso es que todos habitan en sí mismos y no salen de sí mismos. Claro, el cristianismo empieza con las palabras que el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de la casa de tu padre. O sea, sal de ti mismo. Sal de ti mismo. Y vete a habitar donde yo te diré. Así empieza el cristianismo. Claro, estos tres tipos de personas no salen de sí mismos. Unos porque se creen perfectos, otros porque se creen sin remedio, y otros porque confían en la misericordia del Señor, pero no hacen nada por convertirse. El caso es que cada uno está chapoteando en su manera de ser y no salen de sí mismos. Y entonces San Bernardo dice, no habitan al amparo del Altísimo. Al amparo del Altísimo habitó nuestro padre Abraham, que salió de su tierra, de la casa de su padre, y se fue a habitar donde Dios le dijo. Por cierto, ¿y dónde habitó? Pues en una tienda de campaña, dando saltos de un lado para otro. Pero en esa itinerancia suya, en ese nomadismo, él estaba habitando al amparo del Altísimo, porque había salido de sí mismo
para obedecer a Dios. Y eso siempre es así. Por lo tanto, tú habitas al amparo del Altísimo si sales de ti mismo obedeciendo a la palabra de Dios y haces lo que Dios te pide que hagas. Mientras que si tú le das instrucciones a Dios de lo que tiene que hacer Él por ti para que las cosas vayan bien, tú no habitas al amparo del Altísimo, tú habitas en ti mismo. Este es el primer punto que nos da a pensar este salmo. San Agustín, pues, nos dice quién habita al amparo del Altísimo, ¿eh? Ya en positivo. Y nos dice, el que imita de tal modo a Cristo, que soporta todas las molestias de este siglo, poniendo en él la esperanza, de suerte que ni los halagos le cautivan, ni el temor le doblega, el que no es soberbio, como aquellos que comieron para ser dioses y perdieron lo que habían sido hechos, hombres inmortales. Esta frase se refiere a ese pasaje misterioso del inicio del capítulo sexto del libro del Génesis, donde de una manera misteriosa, pero se nos dice que la forma del pecado es el exceso, el querer salirse de la propia medida. Es el relato ese sobre los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres y las desearon y se unieron con ellas y de ahí nacieron los gigantes. Ese relato misterioso, pero en el fondo lo que nos está diciendo es una forma fundamental del pecado es quererse salir de la propia medida, no conformarse con lo que uno es. En cambio, habita al amparo del Altísimo el que se conforma con lo que uno es y soporta lo que tiene que soportar, lo que le toca soportar, poniendo su esperanza en Dios. San Jerónimo lo resume también de manera magistral diciendo que habita al amparo del Altísimo el que habita en Jesús. Porque dice él, Jesús es la morada del Altísimo, porque como dice San Pablo, en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, si toda la divinidad está en Cristo, entonces quien habita en Cristo, ese habita al amparo del Altísimo. Por lo tanto, nuestra unión con Cristo es la garantía de que habitamos al amparo del Altísimo y de todo lo que viene a continuación. El versículo segundo dice, el primero ha dicho, tú que habitas al amparo del Altísimo, y el segundo dice, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Es decir, si habitas al amparo del Altísimo, Dios es tu refugio, Dios es tu alcázar, y puedes confiar en Dios. San Bernardo subraya la necesidad que tenemos de un refugio y de un alcázar, es decir, de una fortaleza, porque mientras vivimos en este mundo, necesariamente somos tentados. Y eso es verdad. Todo el que habita bajo su amparo, por no haber llegado todavía al reino, está sometido a la tentación y siente a veces la necesidad de huir y otras veces cae. La tentación nos persigue y nos perseguirá mientras sea este cuerpo nuestro domicilio. Si no huimos a toda prisa, a veces, como bien sabemos, nos empujan y derriban, pero el Señor nos sostiene. Me paro para comentar que la tentación nos acompaña y nos acompañará siempre mientras estemos aquí en la tierra. A veces hay personas que les molesta mucho ser tentadas, pero tienen que comprender que es que la tentación forma parte de nuestro lote aquí en la tierra. Mientras estamos en este cuerpo en el que estamos ahora,
porque cuando el Señor nos dé el cuerpo de gloria de la resurrección, ya será diferente. Pero mientras estamos en este cuerpo, en esta tierra, la tentación nos acompaña y hay que contar con ella. Por lo tanto, no te enfades por ser tentado. Preocúpate de no caer, pero no te enfades de ser tentado, porque eso no tiene remedio. Eres tentado y serás tentado mientras estemos aquí en la tierra. Y San Bernardo, con realismo, dice: llega la tentación y si nosotros no huimos a toda prisa, porque a veces nos hacemos un poco el chulo, y decimos, bueno, ¿tú qué quieres? Y empezamos a discutir con la tentación, esa es más. Es un error, con la tentación no hay que discutir, hay que largarse, huir. Dice, pero cuando no hacemos eso, pues entonces, como bien sabemos, a veces nos empujan y derriban. Es decir, a veces caemos. Y añade él, pero el Señor nos sostiene, de suerte que Él mismo nos acoge como refugio. E incluso cuando caemos, Él mismo nos sostiene con su mano para que no nos estrellemos. Y en esto reside la diferencia entre las caídas del justo y las del pecador. Interesante esto. Es decir, caer caemos todos, pero el que habita al amparo del Altísimo, el creyente, cae y cae sostenido por la mano de Dios, que en el momento mismo de la caída le dice, te perdono. Mientras que el no creyente cae y cae al suelo, se estrella, se hace polvo. Entonces hay ahí una gran diferencia. El creyente cuando cae, cae en las manos del Señor. Y esas manos le bendicen y le perdonan. Y el creyente cuando cae lo que hace es, va enseguida a confesarse, enseguida, no a los 6 meses. Va enseguida porque está en las manos del Señor y sabe que esa mano le va a bendecir y le va a perdonar. Todos hemos caer, sigue diciendo San Bernardo, todos hemos de caer mientras vivamos en este mundo, pero unos se hacen daño y otros no, porque Dios los sostiene con su mano. Como dice otro salmo, el Salmo 36, el Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos, si tropieza no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. Es decir, tropieza, cae, pero como un niño pequeño que va cogido de la mano. Y entonces esa caída no acaba siendo, digamos, un desastre total, porque está ahí la mano del Señor cogiéndole y porque uno no se suelta de esa mano. A veces hay personas que te dicen en la confesión, padre, pero si estaba yo pecando y en el momento mismo de pecar le estaba pidiendo perdón a Dios. Pues es un poco esto, ¿no? Estoy pecando y esto no debe de ser. Pero en este mismo momento le estoy pidiendo perdón a Dios porque habito al amparo del Altísimo y porque no me suelto de su mano ni me quiero soltar. Esta es la diferencia entre unas caídas y otras. El justo es acogido por el Señor y se levanta con más fuerzas. Pero cuando cae el pecador, no se apoya para levantarse y vuelve a recaer en la vergüenza perniciosa o en la insolencia, porque pretenden excusarse de lo que ha hecho y este falso pudor le induce más al pecado. O sea, dice, el que no habita al amparo del Altísimo, el que no es creyente, el que no va cogido de la mano de Dios, cuando cae, pues a veces dice, esto no es pecado. A ver,
lo declaro yo que esto no es pecado. Y como no es pecado, pues lo repito, lo repito, lo repito, y cada vez peor. O sigue diciendo San Bernardo, o como ramera desfachatada, no teme a Dios ni respeta a nadie, e igual que Sodoma, hace públicos sus pecados. Otra posible actitud del que no habita al amparo del Altísimo es la de decir, pues sí, peco, ¿qué pasa? ¿Y a ti qué te importa? Pues yo hago lo que me da la gana. La insolencia. Claro, nosotros estamos acostumbrados a decir, todos somos pecadores, ¿eh? Y no nos damos cuenta de que, es verdad, todos somos pecadores, pero no nos damos cuenta de la inmensa diferencia que hay entre ser un pecador que cree en Dios y que habita al amparo del Altísimo y ser un pecador que no cree en Dios ni quiere saberse nada de Dios y que no habita al amparo del Altísimo. Entonces, en esta segunda y terrible posibilidad, pues se acaba declarando que nada es pecado, o se acaba declarando que qué más da, que yo hago lo que quiero y que ya está. En cambio, el que habita al amparo del Altísimo, cuando cae, inmediatamente besa la mano del que lo sostiene y pide perdón y se arrepiente. El justo, en cambio, cae sobre las manos del Señor y misteriosamente, dice San Bernardo, el mismo pecado contribuye a su mayor santidad. Uno dice, uy, qué cosa más rara. ¿Cómo es posible que el mismo pecado contribuya a su mayor santidad? Pues de una manera, porque nos obliga a ser humildes. Nos obliga a ser humildes. Claro, si uno no peca nunca, acaba creyéndose que los que pecan es que son unos gandules, unos cobardes, unos flojos, unos tales, unos cuales. Porque si fueran como hay que ser, que es como soy yo, no pecarían. Y eso es un orgullo tremendo. Que es el peor de los pecados, porque además puede cegar al hombre. La soberbia puede cegar al hombre. Y cuando el hombre está ciego, está perdido. Entonces, no es que haya que pecar para ser santos, entendámonos, ni mucho menos. Pero, si es verdad, lo dice San Pablo. San Pablo escribe, para los que aman a Dios, todo concurre a su bien. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Y San Agustín, comentando este versículo, dice, incluso los pecados. O sea que no solo San Bernardo, también San Agustín dice, incluso los pecados contribuyen al bien del que ama a Dios. Del que ama a Dios. Es decir, del que no se suelta de la mano de Dios, aunque sea tan débil y tan torpe, que tropieza y cae, pero sin soltarse de la mano de Dios. Entonces, esos pecados sirven para su santificación, para que sea humilde. No hay nada peor que una persona que no se tenga que arrepentir de nada, porque esa persona es un peligro público para los demás, porque no puede soportar la más mínima imperfección en los demás. En fin. Sigue diciendo el Salmo, el versículo tercero, Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Explica San Jerónimo que, bueno, lo de la red del cazador sabéis cómo es, ¿no? Cómo se cazaba en la antigüedad, ¿no? Se echaba una red sobre el suelo, se ponía un cebo, alimento para el animal que se quería cazar, y cuando el animal está allí comiendo aquello, cierras la red y ya lo tienes, ¿no? Entonces, explica San Jerónimo que en este mundo hay muchos cazadores que intentan cazar nuestras almas. Nuestra alma, cual una avecilla, escapó del lazo de los cazadores
el lazo se rompió y nosotros escapamos, como dice otro salmo, el Salmo 123. ¿De qué lazos hablamos? Y explica San Jerónimo, son los lazos del diablo con los que tiene cautivos a los hombres, rendidos a su voluntad. Y estos lazos son muchos y muy diversos. Por ejemplo, la avaricia, la difamación o la fornicación. Y podríamos seguir diciendo los siete pecados capitales. Son lazos que tiende el demonio para ver si caza nuestras almas. San Bernardo insiste en que los cazadores perversos y malvados, astutos y crueles, los demonios, que acechan a quien habita al amparo del Altísimo, son los demonios, los dominadores de este mundo tenebroso, los espíritus del mal que están en el aire, según dice la carta a los Efesios. La red que emplean estos cazadores es la sed de riquezas. Hombre, interesante. San Bernardo dice, una de las redes que emplean para cazarnos es la avaricia, la sed de riqueza. Y dice, a continuación escribe una frase muy irónica. Dice, conocemos a muy pocos que se feliciten de verse libres de esta red. Como diciendo, conocemos a muy pocos que estén contentos de no desear ser ricos. Porque en general todo el mundo quiere ser rico. ¿Os acordáis de aquella canción, por lo demás simpática, ¿no? Si yo fuera rico, ¿eh? Si yo fuera rico, pues tal, en fin. La peste funesta de la que habla el versículo es, según San Bernardo, el pecado de apostasía, que se puede dar de forma explícita cuando se reniega públicamente la fe cristiana. Esto, por desgracia, ocurre, ¿sabéis? De cuando en cuando llega a la parroquia alguien y dice, quiero que me borren del libro de bautismos, porque no quiero ser cristiano. Amigo, apostasía. Eso tiene pena automática de excomunión. Claro, ya se les explica que no se les puede borrar. Pero en el obispado hay un registro de la gente que ha ido a decir, yo no quiero ser cristiano, quiero que me borren de la Iglesia Católica. Ese es el pecado de apostasía, que tiene pena de excomunión. Y que entonces, si uno después, por la gracia de Dios, se arrepiente, pues se le levanta esa pena, pero se ha de confesar con el penitenciario. No con cualquier cura, con el penitenciario. Porque hay que levantar una pena canónica tan fuerte como la excomunión. Y dice San Bernardo, dice, pero a veces la apostasía se da no de forma explícita, no diciendo quiero dejar de ser cristiano, sino de forma solapada e implícita, cuando bajo el hábito monástico, él escribe para monjes, es el abad del monasterio de Claraval, dice, cuando bajo el hábito monástico se esconde un corazón mundano que se entrega apasionadamente a todo tipo de consuelo mundano. Es la apostasía del corazón. O sea, dice, no dice quiero dejar de ser cristiano, pero hace todo lo posible para vivir como si no fuera cristiano. Pues hombre, pues eso es una manera de apostasía, aunque sea una manera oculta, aunque sea, es peor la otra, es peor la explícita. Pero San Bernardo señala también esta, ¿no? Esto es un problema, ya San Gregorio Magno lo decía, ¿no? Decía, el mundo está lleno de sacerdotes, decía él, pero casi ninguno trabaja, ¿eh? Dice, todos quieren la dignidad del cargo, pero agachar el lomo y trabajar, muy pocos, ¿eh? Ya se lamentaba San Gregorio Magno siglos antes que San Bernardo, ¿no? Y entonces en eso hay que llevar cuidado, ¿veis?
hay que rezar por los rectores de los seminarios, que cuando llegan muchachos allí que dicen que quieren sacerdote, que quieren ser sacerdotes, pues tienen que tener discernimiento los rectores de los seminarios para ver si ese chico está llamado por Dios o ese chico lo que quiere es medrar de la única manera que se ve el capaz de medrar. Y eso es difícil de ver, ¿eh? Por eso hay que rezar por los rectores del seminario. Ya San Agustín había escrito: el diablo y sus ángeles, como cazadores, tienden lazos, pero los hombres que caminan en Cristo caminan a distancia de estos lazos. Los enemigos no se atreven a ponerlos en Cristo, los ponen a la vera del camino, no en el camino. Sea Cristo tu camino y no caerás en la trampa del diablo. Si te apartas del camino, toparás con la trampa. Por aquí y por allí pone lazos a un lado y otro coloca trampas. Entre ellos caminas. ¿Quieres caminar con seguridad? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Sea tu camino el que para ti se hizo camino a fin de conducirte a él, por él, y así no temerás los lazos de los cazadores. Es una imagen interesante. San Agustín dice: los demonios ponen lazos, pero no se atreven a ponerle lazos a Cristo. Por lo tanto, si tú vas abrazado a Cristo, no caerás en ningún lazo, porque los lazos están a un lado o a otro. Ahora, si tú te haces el chulito y te vas para un lado o para otro, que sepas que el terreno está minado, que está lleno de trampas, de lazos, y que corres peligro. En cambio, si permaneces unido a Cristo, no te preocupes que no caerás en ningún lazo. El versículo 4 dice: te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. San Jerónimo ve aquí una alusión a Cristo, que será izado en la cruz, extenderá sus manos y nos protegerá. Es decir, para San Jerónimo, la imagen de Cristo en la cruz es como la imagen de alguien que protege. Al extender los brazos, crea un ámbito de protección para todo el que se acoge a la cruz, ¿eh? Para todo el que está debajo de la cruz, cerca de Cristo. Sabéis que eso recuerda el episodio del desierto, cuando el Señor envió serpientes venenosas que picaban a los judíos que habían pecado, y Moisés oró al Señor para que se vieran libres de la mordedura de la serpiente, de ese veneno. Y el Señor le dijo: haz una cruz, haz una serpiente de bronce, ponla en lo alto de un palo, y todo el que sea mordido por la serpiente que mire a la cruz y será curado. Esa serpiente de bronce, obviamente, es una profecía de Cristo en la cruz. Como dijo el profeta Zacarías, mirarán al que traspasaron. Y esa mirada al que traspasaron, que es Cristo en la cruz, traspasado por la lanza del soldado, es el remedio contra las tentaciones. La vida está llena de tentaciones, pero el remedio es mirar a Cristo, dice San Jerónimo. Si vives mirando a Cristo, vencerás las tentaciones. Pero si en vez de mirar a Cristo, miras al vecino, ¡ay, amigo! Ahí ya casi seguro que las tentaciones camparán a sus anchas y vendrán otras, porque no estás mirando al que atravesaron. Estás mirando a tu vecino, y entonces la envidia o la cólera o lo que sea, el resentimiento, se apodera de ti. San Agustín, por su parte, piensa en otro episodio del Evangelio, cuando el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise congregar a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no quisiste?
esa imagen en la que Cristo se compara a una gallina, pero a una gallina que está protegiendo con sus alas a sus polluelos. Es una imagen del cuidado maternal, podríamos decir, que Cristo tiene de nosotros. Por lo tanto, si nosotros no nos separamos de Él, si dejamos que Él nos defienda, entonces no caeremos en las tentaciones. Las tentaciones las tendremos, pero no caeremos. En cambio, si presumiendo de nuestras propias fuerzas decimos, no, esto lo arreglo yo, esto lo arreglo yo y yo soy fiel al Señor, vete con cuidado, no vaya a ser que caigas enseguida. Más vale que en la tentación rápidamente le digas al Señor, Señor, defiéndeme tú, Señor, protégeme tú, Señor, sálvame tú, y que te acurruques contra Él. Entonces Él te defenderá y te salvará, y será mejor que si te defiendes tú e intentas salvarte tú. San Bernardo, en este versículo, a San Bernardo le recuerda el carácter escondido, oculto de la vida cristiana. Te cubrirá con sus plumas, ¿no? Estarás, por lo tanto, escondido. Y dice él, si algo bueno tenemos, hemos de esconderlo hasta que llegue el reino de Dios, pues el exhibirlo no nos traería ningún bien y casi con total seguridad nos acarrearía grandes males. A veces he dicho yo a alguna chica joven, mujer, tu cuerpo es tu tesoro, no vayas enseñándolo. Porque hay mucho desaprensivo, pero con poco éxito, o vamos, sin ningún éxito. Pero a veces se lo he dicho. Pero esto que vale del cuerpo, vale con más razón todavía del alma. Este exhibicionismo que algunos tienen, ¿no? Que van contando todo lo que su vida interior, ¿no? La van contando a todo el mundo. Oye, tu vida interior, tu relación con Cristo, eso es el tesoro más grande que tienes. Escóndelo. Escóndelo, que hay mucho desaprensivo por ahí. Vuestra vida está oculta con Cristo en Dios, escribe San Pablo en la carta a los Colosenses. Algunos no quieren que esté oculta, quieren que esté en las redes sociales, como se dice hoy en día, ¿no? Y que todo el mundo lo sepa. Pero, hombre, un poco de pudor, un poco de intimidad. O sea, vamos a ver, los secretos de amor son para los amantes, no son para ir por ahí, en fin. El Señor dijo, cuando hayáis hecho todo lo que os mandan, decid, no somos más que unos pobres criados, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Pues ya está, no paséis de ahí, no empecéis a exhibir lo que hay en vuestro corazón. Nuestra alma debe de ser el lugar secreto bajo las alas del Señor, a la sombra del Espíritu Santo, que es el que trabaja nuestra alma. Ese Espíritu Santo que con su sombra cubrió a la Virgen María y formó el cuerpo humano del Señor ahí. Por eso San Pablo escribe lo que os decía, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. ¿De acuerdo? El Señor está haciendo maravillas contigo. Tranquilo,
Llegará un día en que eso lo sabrá todo el mundo. Pero eso será cuando aparezca Cristo en su segunda venida. No te dediques tú ahora a contar todo eso. No vaya a ser que después tengas una caída, ¿eh? y te lo reprochen todo. Por eso la vida del cristiano tiene siempre un aire oculto, escondido. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y por eso cuando el cristiano tiene éxito social, pues entra en una situación peligrosa, peligrosa espiritualmente, ¿no? Porque yo me acuerdo, y los que sois de mi edad, y alguno que hay incluso más mayor, pues se acordará también, ¿no?, de que cuando hace muchos años, por ejemplo, el salir en la procesión del Corpus llevando la bandera de la adoración nocturna, hombre, eso era un honor social, ¿eh? El que llevaba esa bandera subía en la consideración social, ¿eh? Hoy te vuelves loco para encontrar quien quiera llevar la bandera, ¿no? Porque eso está mal visto. Ahora, ¿qué es mejor o peor? Oye, pues, no lo sé, pero a lo mejor es mejor lo de ahora, ¿sabes? Porque, bueno, porque te da vergüenza salir en la procesión llevando la bandera y entonces lo tienes que hacer por Cristo. Y tienes que aguantar que en el trabajo alguien te gaste una broma al día siguiente, o te digan beato, o en fin, otras cosas, por Cristo. En fin, nunca sabe uno qué es mejor, ¿no? Recuerdo que una vez un primer ministro belga a un amigo suyo, sacerdote, le dijo: oye, ¿puedo hacer algo por vosotros?, refiriéndose a los católicos. Y este le contestó: ¿no podrías hacernos una pequeña persecución? Como diciendo, la Iglesia va mejor cuando está perseguida que cuando está aplaudida por los poderes públicos. Pero bueno, yo no lo sé, Pero esta anécdota me hizo gracia y por eso me acuerdo de ella, ¿no? Como diciendo, ¿no podrías darnos una pequeña persecución? Como diciendo, tampoco te pases, ¿eh? No te pongas a matar cristianos, pero en fin, algún pequeño inconveniente para que ser cristiano cueste y para que uno pueda sufrir algo por Cristo, ¿no? Bien, la vida del hombre sobre la tierra es tentación, ya lo hemos dicho, lo dice también el libro de Job, y nadie puede vivir en la tierra sin tentaciones. El que se libre de una tentación esté seguro y más temeroso de que le sobrevendrá otra. Es San Bernardo quien está hablando. Por eso decimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Te invaden las tentaciones, pero la fidelidad del Señor te protegerá como un escudo, porque fiel es Dios y no permitirá que la tentación supere nuestras fuerzas. Por lo tanto, siempre estaremos tentados, pero nunca será una tentación irresistible. Y el que diga que es que era irresistible la tentación es un gandul, que no ha querido luchar, o luchar lo suficiente. Pero no es verdad, porque lo dice la palabra de Dios: fiel es Dios y no permitirá que la tentación supere nuestras fuerzas, en la primera carta a los Corintios. Después los versículos 5 y 6 dicen: no temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Claro, son imágenes muy gráficas, ¿no? ¿Qué quieren decir? Para San Jerónimo, el espanto nocturno quiere decir el diablo, que habita siempre entre tinieblas,
y que quiere herir por sorpresa al inocente. La flecha que vuela de día simboliza los discursos de los herejes y de los filósofos que prometen la luz de la sabiduría, que dicen tener en su poder el día. Ah, amigo, esto es muy interesante, ¿no? Para San Jerónimo, la flecha que dice, ¡ay! El espanto nocturno, de noche, a oscura, ese es el demonio. Dice, pero ¿y de día? De día es el intelectual, amigo, el intelectual. El intelectual que tiene un conocimiento con el cual promete luz de la sabiduría para aclarar todas las cuestiones humanas, pero es un conocimiento que no está inspirado en Dios y en su palabra, que nace de consideraciones humanas, y dice San Jerónimo, ese es Satanás que se disfraza de ángel de luz. Como dice San Pablo, que el demonio lo puede hacer, lo dice en la segunda carta a los Corintios, y que disfrazado de ángel de luz, simula poseer él la luz. Dice, cuando los herejes prometen determinados misterios, el reino de los cielos, la abstinencia, el ayuno, la santidad o la renuncia a este mundo, lo que están ofreciéndote es una supuesta plenitud de luz. Por Murcia yo veo muchas veces paseando carteles de grupos que ofrecen estas falsas luces. Reuniones sobre temas, el conocimiento de ti mismo, la muerte, es todo eso que llamamos la gnosis, de la cual hay un montón de movimientos, de grupos, que pretenden tener la luz, pretenden tener la iluminación. Cuando la luz es Cristo y nadie más que Él, entonces San Jerónimo dice, la flecha que vuela de día son todos esos que ofrecen una sabiduría que pretende aclarar los misterios, que pretende saber, cuando la salvación no viene de ningún saber, viene de la fe, que es confianza en Dios. Los grupos gnósticos ofrecen sabiduría, pero la clave para alcanzar la salvación no es saber, la clave es confiar en Dios, y eso es la fe. Nos salva la fe, no nos salva un saber, sino la fe, la confianza en Dios. San Agustín, por su parte, pues asimila la noche con la ignorancia y el día con el conocimiento. Y escribe, la tentación de ignorancia es el temor nocturno y los pecados cometidos conscientemente, la saeta que vuela de día, pues por noche se entiende la ignorancia y por día el conocimiento. Hay quienes pecan por ignorancia y hay quienes pecan a sabiendas. Los que pecan por ignorancia son derribados por el terror nocturno. Los que pecan a sabiendas son heridos por la saeta que vuela de día. Cuando alguno peca ignorándolo, peca como en la noche. Cuando peca a sabiendas, peca como en el día. Quienes conocen haber sido llamados a la vida futura, que lo que Dios nos prometió no pertenece a esta tierra, no es de esta vida, que todas las tentaciones deben ser toleradas a fin de alcanzar y conseguir lo que Dios nos prometió para la eternidad, cuando caen, caen conociendo, caen como en el día. Lo cual quiere decir, en el fondo, los peores pecados son los de los cristianos. Porque los cristianos hemos conocido por Cristo todo esto, ¿no? Que estamos llamados a la vida futura, que su reino no es de este mundo, que hemos de aguantar las tentaciones, etcétera, etcétera. Y sabiéndolo pecamos, pues en el fondo los peores pecados son los nuestros, porque otros pecan, pero como no conocen a Cristo,
pecan en la noche, pecan casi sin saber que pecan. Por lo tanto, mucho cuidado, porque nosotros hemos recibido la luz. Y en ese sentido, si pecamos o cuando pecamos, nuestro pecado hiere más al Señor. San Bernardo, en cambio, comenta: la adversidad es el espanto nocturno, pero no dice no temerás, porque la tentación es más el temor de la adversidad que la propia adversidad. Todos padecemos y, sin embargo, no todos somos tentados por ello. Y a los que son tentados les daña más el temor de los futuros sufrimientos que el tormento de los presentes. Por eso el Señor repetía con frecuencia la expresión «no temáis». Sale 10 veces en los Evangelios. El Señor dice «no temáis», porque es casi peor el temor que lo que te va a pasar. Es peor el miedo que tienes a lo que te va a pasar que lo que te va a pasar. La flecha que vuela de día para San Bernardo es la vanidad. Amigo, otra interpretación, ¿no? La flecha que vuela de día, dice San Bernardo, es la vanidad, la vanagloria. Dice, porque vuela veloz y penetra rápidamente y hiere de gravedad y es fulminante. Verdaderamente la vanagloria es la vanidad, es una señora poderosa a cuyos encantos sucumbimos todos. Es infinitamente mejor que te insulten que no que te digan qué estupendo que eres, qué maravilloso que eres, qué bien que lo has hecho. Por favor, no cambies. ¿Qué palabras más terribles? Porque uno escucha esas palabras y le entra un gustito, ¿verdad? Y entonces ahí es la flecha que vuela de día. El demonio te está tendiendo una red poderosa. Estarás encantado de conocerte. Claro, a la vanidad hay que contraponer la verdad. Y la verdad es que yo soy un pecador perdonado y amado. Pero soy un pecador. Perdonado y amado, pero pecador. Por eso es muy bueno pues recordar la frase que dicen los padres del desierto. Repítete a ti mismo a menudo, ¿quién soy yo? Cuando alguien te alabe, tú en tu interior di, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Como diciendo, porque si no, la vanidad se apodera de ti. La epidemia que devasta a mediodía es la ambición, dice San Bernardo. Y Bernardo reprende con fuerza, dice, todos son cristianos, pero casi todos buscan su interés, no el de Jesucristo. Y ahí hace San Bernardo, se mete, claro, San Bernardo escribe en el siglo XII, en plena Edad Media. Y San Bernardo, y en ese momento había muchos que se hacían sacerdotes para medrar, porque entonces era una manera de asegurarte la vida. Hoy en día no, pero entonces sí. Y entonces ahí San Bernardo arremete, dice, para esto se tonsuran, para esto frecuentan los templos, celebran misas y cantan salmos, para conseguir obispados y arcedianatos, para dilapidar las rentas de las iglesias en cosas superfluas y frívolas. San Bernardo era tremendo, era tremendo. A un monje suyo, Eugenio, lo eligieron papa. Y le escribió un libro de consideraciones, que es un libro tremendo, advirtiéndole de los peligros que tenía. Claro, repito, estamos en la Edad Media, donde, digamos, la Iglesia y el poder civil estaban muy, muy unidos, muy imbricados, y donde ser obispo, o ser abad de un monasterio, o ser arcediano, o ser canónigo, era una cosa, en fin, seria, quiero decir seria, que tenía repercusiones económicas importantes, ¿no?
Ahora, gracias a Dios, no es así, por lo menos aquí en Murcia. El versículo siguiente dice: caerán a tu izquierda 1.000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. San Bernardo dice: podemos entender izquierda y derecha como los bienes del cuerpo, la izquierda, y los bienes del alma, la derecha, como la felicidad terrena, la izquierda, y la felicidad celestial, la derecha. Entonces el enemigo se esfuerza en herirnos por la derecha con una presunción mucho mayor y con una astucia mucho más sagaz que por la izquierda. Curioso, ¿eh? Porque claro, el Salmo dice: caerán a tu izquierda 1.000, 10.000 a tu derecha. Lo cual quiere decir, según San Bernardo, por los asuntos corporales caerán 1.000, pero por los asuntos espirituales caerán mucho más, caerán 10.000. Es interesante eso, ¿eh? Claro, es decir, lo corporal en el fondo es un epifenómeno de lo espiritual, una consecuencia de lo espiritual. Si falla lo corporal, no es seguro que falle lo espiritual. Pensad en Job. A Job le falló lo corporal, se arruinó, se puso enfermo, tenía la piel llena de pústulas. Un desastre corporal, pero no falló en lo espiritual. En cambio, cuando falla lo espiritual, entonces todo se viene abajo. ¿Cómo le pasó a nuestra madre Eva? Falló en lo espiritual porque quiso ser una mujer abierta, abierta al mundo, ¿por qué no? Y ahí, al primero que pase, ¿no? Pues yo hablo con todo el mundo. Y mira por dónde, el primero que pasó a hablar con ella fue la serpiente antigua, el diablo Satanás, y la enredó y cayó. Porque si cae lo espiritual, cae todo el hombre, mientras que si cae solo lo corporal, lo espiritual se puede mantener todavía unido al Señor. Que el Señor nos lo conceda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.